Buen día. Nosotros somos estudiantes del CBT Ingeniero Esteban Calderón Alcaraz, Villa Guerrero, perteneciente a la zona escolar BT-002 de la Región 11, orgullosamente Ocelotes. En esta ocasión presentaremos a ustedes el baile titulado El Pato Asado del estado de Sinaloa. Sinaloa se ubica en la región norte de la costa del Pacífico. Los bailes sinaloenses se han ido creando en las últimas décadas de nuestro siglo. Bailes que a lo largo de los años se han caracterizado al folclore sinaloense, dividiendo a este bello estado en dos regiones que lo caracterizan, la región mestiza y la costa brava del estado de Sinaloa. La música de Sinaloa tiene influencia indígena, española, afrocubana y chilena. Es expresada por tambora. A finales del siglo XIX, en todas las regiones de México existían ensambles de instrumentos de viento que tocaban en regimientos militares, fiestas del pueblo y procesiones religiosas. De ahí es que en ese estado nace, de entre muchos otros, el baile folclórico El Pato Asado, baile que sin duda alguna es muy representativo de ese hermoso estado, pues a pesar de ser un baile de hace ya varios años, hoy en día se sigue practicando, siendo sensación y provocando alegría en todo México y en algunos lugares del extranjero, pero principalmente en Mazatlán, Sinaloa, en donde hogareños y turistas disfrutan de los tradicionales carnavales y diferentes festividades. Pues al escuchar la banda se espera con ansia escuchar El Pato Asado y de inmediato comenzarlo a bailar, ya que es un referente de tan bonito estado, Sinaloa. Hey! Hey!